Hola familia Arde, Dios les bendiga, bienvenidos esta noche a la gran emisión. Hoy tenemos un programa muy variado, vamos a tener nuestras sesiones habituales, información, diversión, palabra de Dios, alabanza, así que prepárense, pónganse cómodos para disfrutar de una noche especial. En minutos, en vivo y en directo, desde Casa Pastoral, tengo un invitado muy especial, nuestro querido Michael Noguera. Así que estén pendientes, llama a la suegra, llama a tu esposa, llama a tu esposo, llama a tus hijos, porque mañana es sábado, así que no hay excusa. Inviten a toda la familia y prepárense para disfrutar como cada noche. Y comenzamos este programa con oración, en el nombre de Jesús. Padre de toda esperanza, solamente a ti venimos pidiendo, clamando, orando, rogando. Venimos en acción de gracias, solo delante del trono de nuestro Padre Celestial, ese que es Rey y a la vez es Padre. Así que nosotros venimos confiados, Señor. Venimos pidiéndote que seas dándonos sabiduría y ayudándonos a reintegrarnos de una manera correcta en este nuevo tiempo. Que nosotros no perdamos todo lo que hemos avanzado durante este tiempo de cuarentena, durante este tiempo que nos tuviste en los secretos, Señor, que todo lo que cultivamos, todo lo que aprendimos, todo lo que los buenos hábitos que adquirimos, Señor, no los perdamos. Que sigamos avanzando de acuerdo, Señor, a lo que tú tienes para nosotros. Oro también, Señor, para que generes entre nosotros, tus hijos, una cultura de honra, que ame el cuerpo de Cristo, que nos amemos y nos respetemos unos a otros, que veamos el tesoro en las otras personas, que honremos los líderes, que honremos, Señor, las personas que tú has puesto en autoridad espiritual, que honremos los hermanos, que nos honremos mutuamente para que podamos, Señor, amar como tú amas, ver como tú ves y sentir lo que tú sientes. Padre, oro también de manera especial y específica que nosotros seamos coherentes, que nuestras oraciones vayan acorde con nuestras acciones. Señor, que seamos personas íntegras, personas de una sola cara, personas, Señor, que podamos mirarte de frente y decir, no hay nada oculto. Señor, lo que ves en mí es lo que tengo, pero cambia, Señor, lo que no te gusta, transfórmame, Señor. Pero Padre Santo, yo te pido que sobre nosotros repose una actitud de coherencia entre palabras, entre lo que predicamos y lo que accionamos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, este es mi clamor. Amén. Y si usted nos está viendo en vivo por Instagram o por Facebook, le voy a pedir que deje en sus comentarios los motivos de oración para que el Team Arde esté atento y pueda unirse a usted y poder estar orando por cada una de sus necesidades. También les invito a que una vez termine esta emisión, nos visiten en nuestro sitio web www.ardemiami.org. Allí, en nuestra página, puedes ir a la parte superior que dice Casa de Oración en Línea, la primera Casa de Oración Digital. Allí usted puede hacer su cita, su appointment, para poder participar de Casa de Oración. Muy sencillo, selecciona el día, selecciona la hora y usted va a poder estar orando junto a un equipo de decenas y decenas de personas, no solamente en el área de Miami, sino que también están uniéndose desde diferentes partes del mundo. Allí en nuestro sitio web www.ardemiami.org, en la parte superior está el botón que dice Casa de Oración en Línea. Es muy sencillo. También en nuestro sitio web pueden encontrar lo que llamamos el muro de oración. ¿Para qué es el muro de oración? Para que usted deje sus reportes, lo que el Señor le está mostrando, para que podamos darle continuidad a su turno de oración y podamos continuar adorando y orando 24/7. Y cada noche yo les traigo un mensaje del muro de oración y esta noche les voy a compartir algo que escribió Jonathan Orbegoso. Así dice textualmente: gracias, Padre, por tu presencia en mí en estos tiempos.
Tiempos perfectos a pesar de las tormentas, desiertos y pandemias. Jonathan continúa diciendo, gracias por tus enseñanzas y la revelación que traes en nosotros cada día. Clamo para que sigas siendo luz en nosotros y nos des tu salvación y tu perdón. Sea tu luz sobre nuestro hogar, pues es la fe y mi amor por ti lo único que me mantienen en paz. Y también nos comparte este pasaje de Hebreos 11:1. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Y hay una generación verdadera, de verdaderos instrumentos del Padre en las naciones, y por eso queremos compartirle este clip que nos llega desde Arde, Santiago. Salmos 91:1. El que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno ni asalto que huele de día. Ni de pestilencia que ande en oscuridad, ni de mortandad que en medio del día destruya. Podrán caer 1,000 a tu izquierda y 10,000 a tu derecha, pero a ti no te afectará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. ¿Por qué has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación? No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y el dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré la salvación. Salmo 91:16. Amén. 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 Gloria a Dios. Hola familia Arde, y estamos aquí en vivo y en directo con nuestro querido Michael Noguera. Bienvenido a la gran emisión. Pastor, muy contento de estar acá contigo, con la iglesia, en esta gran emisión que se está haciendo en esta noche. Feliz de estar con todos ustedes. Muchas gracias a ti por aceptar esta invitación, por tomar este tiempo para poder compartir con nosotros del depósito que el Señor te ha dado. Y sé que el Padre te ha dado una palabra para ministrar, una palabra para toda la iglesia. Y a mí me gustaría ir entrando en materia, saber qué es lo que el Señor está hablando a tu vida, qué es lo que tienes que transmitir esta noche y, bueno, recibir de esa porción del Espíritu que tú tienes. Amén, gracias. Y como tú dices, vamos a entrar en materia. Casi yo no tomo mucho tiempo en lo que es introducción o introducirme yo mismo cuando comparto la palabra, sino que me gusta aprovechar el tiempo para poder hablar, para poder impartir lo que Dios nos ha venido hablando en lo que ha sido esta cuarentena, que ha sido un tiempo histórico, algo que ninguno de nosotros, primero que todo, nos imaginábamos que a la mitad del año 2020 nos íbamos a encontrar con todo lo que hemos vivido, que nos ha agarrado de sorpresa, tantas noticias que hemos recibido en el día. Pero hay una noticia
que es muy importante y es la que vale. Y es la que nosotros hemos estado atentos y es lo que el cielo está diciendo en este tiempo. Como se ha venido hablando en las transmisiones, en todo lo que hemos vivido en más de 60 días en Arde, es importante que nuestro oído esté sensible a la voz de Dios. Y como siervos queremos ser útiles en las manos de Dios para poder compartir y hablarle al cuerpo de Cristo de lo que Dios nos ha venido hablando. Y hay una palabra muy específica y hay un sonido que en lo personal hemos percibido y es un sonido de urgencia que el cielo ha desatado para este tiempo. Las personas andan de arriba abajo, otros en angustias, otros en aflicción, pero el que confía en el Señor permanece firme en la palabra que Dios ha dado, permanece firme en las promesas eternas de Dios para nosotros. Y se ha despertado un sentido de eternidad en los hijos. Porque nosotros estábamos en una línea que nos movíamos con tanta rapidez que no nos tomábamos ese tiempo para detenernos, para meditar. No teníamos un selá, un tiempo de poder reflexionar cómo iba nuestro rumbo, cómo iba nuestra vida, como hijos, como embajadores del reino de Dios. Y ese sonido es un sonido de urgencia que hemos sentido en lo personal de parte de Dios. Un sonido de urgencia, ¿por qué? Porque hay una promesa de Dios para la humanidad. Cuando Él subió a los cielos, les dijo a sus discípulos, yo vengo pronto por ustedes. Y hay una palabra en Apocalipsis capítulo 22, versículo 12, Apocalipsis 22, 12, y si me acompañas en leerla, por favor, pastor. Sí, con mucho gusto. Leo de la Nueva Traducción Viviente, Apocalipsis 22, versículo 12. Miren, yo vengo pronto y traigo la recompensa conmigo para pagarle a cada uno según lo que haya hecho. Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último, el principio y el fin. Amén. Y esa es la promesa principal para nosotros, para los hijos, para la iglesia y el cuerpo de Cristo. En la cruz sucede algo que trae una transformación en la humanidad y en nuestros corazones. En la cruz nuestra vida se encuentra con la eternidad. En la cruz nuestras almas son salvas. Y hay una promesa que Dios nos da. Y en este tiempo, mientras el mundo se mueve a gran velocidad, hay un recordatorio que Él viene pronto. Luego en el versículo 20 más adelante dice, ciertamente yo vengo pronto. Y el que nos está hablando a la iglesia, al cuerpo, a sus hijos, es Jesús. No está hablando cualquier profeta, no está hablando cualquier hombre. Él en una ocasión le preguntó a sus discípulos, ¿y ustedes quiénes piensan que yo soy? Y algunos decían Elías, otros un gran maestro, un gran profeta. Pero es Jesús el que habla y dice, yo vengo pronto. Y con esa promesa y todo lo que nosotros hemos vivido en esta cuarentena, ha sido un tiempo de preparación. Hay un sonido de alerta para la iglesia, porque si nosotros no estamos preparados para recibir a nuestro Dios, a nuestro Rey, a nuestro Señor, nosotros nos vamos a encontrar en una situación no de algo breve, sino que va a ser algo que va a afectar nuestra eternidad, la eternidad de nuestras familias. Y si hay algunos que no han entendido para qué es este tiempo, se van a perder la mayor oportunidad de sus vidas. El propósito para el cual nosotros estamos acá. Y nuevamente, pastor, esto es un tiempo y un sentido para que la iglesia pueda entender de que nosotros tenemos que despertar a las cosas eternas, no a las cosas materiales que son perecederas, las cosas que pasan, que son,
que se van rápido. Estamos para buscar las cosas eternas, las cosas que permanecen para siempre. Donde está nuestro corazón, donde está nuestro corazón, ahí va a estar nuestro tesoro, ahí va a estar nuestro anhelo, ahí va a estar todo lo que nosotros anhelamos. Y siento muy fuerte que Dios nos ha llamado a dos cosas: arrepentimiento y quebrantamiento. Arrepentimiento y quebrantamiento. Porque muchos nos hemos dejado llevar por un espíritu de religiosidad. Muchos hemos buscado las cosas de este mundo. Anhelamos las cosas materiales de este mundo. Cuando nosotros conocemos a Cristo, en el momento que lo hacemos, es en un punto de morir a las cosas terrenales. Pablo lo decía: he dado todo por basura, he dado todo por perdido con tal de ganar a Cristo. Y para eso el Señor nos está llamando, a que lo busquemos con todo nuestro corazón, a que busquemos cómo acercarnos a Él, cómo arrepentirnos y cómo entrar en un punto de quebrantamiento. Eso es lo que Dios está haciendo en este tiempo. Y hay una urgencia de parte del Señor. Se nos ha venido hablando lo que tú has hecho en estos días. Ha sido impresionante porque no ha faltado la palabra, no ha faltado el agua de vida eterna para los corazones, para las personas. Siempre ha estado. Si una persona se conecta, está una palabra que produce vida eterna. Pero hay otro grupo, hay otra parte de personas que eligen ser alimentados con el agua que si la tomas vuelves a tener sed. Que si comes de ese pan volverás a tener hambre. Hay muchos que nos hemos alimentado de las cosas equivocadas, falsas, que en este tiempo también se han levantado. Porque hay deseos de escuchar palabra de Dios, pero muchas veces nosotros alejamos de escuchar aquellas palabras que nos confrontan, que nos llevan a ese arrepentimiento y a ese quebrantamiento que el Señor quiere hacer en cada uno de nosotros. Y se nos ha dicho: estamos en un tiempo para no perder más tiempo. Hemos escuchado las expresiones: estamos en una temporada para producir aceite, para que nuestras vidas puedan encontrar la fortaleza, puedan encontrar la llanura, puedan encontrar la plenitud en Cristo. Porque si la iglesia no está preparada para poder ser embajadores del reino de Dios, el Señor va a buscar las vías y las maneras. Pero esta es una palabra que Dios le está hablando a alguien en específico. Hay oportunidad todavía porque la puerta no se ha cerrado. La puerta sigue abierta. Y el Señor está buscando hombres y mujeres que estén dispuestos, pastor, a poder entrar en este tiempo de estar alertas a ese sonido de avivamiento. Y yo quiero hablarle a la iglesia de un Dios también, de un Dios que hace milagros y hace maravillas. Me recuerdo la historia de José y todos la sabemos, todos las conocemos. Y sabemos que José fue vendido por sus hermanos, que la idea era que lo pudieran matar. El padre pensaba que estaba muerto. Pero en el tiempo de mayor crisis de la familia de Jacob, de Israel, en el tiempo de mayor crisis del propósito y del deseo de Dios para levantar una nación, el Señor levantó a un hombre y la salvación para ese pueblo y para esa familia vino por medio de aquel que ellos pensaban que estaba muerto. En su mayor crisis, porque ese es el Dios que nosotros conocemos, ese es el Dios que nosotros servimos. Que cuando hace cosas, muchas veces no tienen sentido, no tienen razón, y pensamos que se le han salido las cosas de sus manos. Hemos perdido trabajos, algunos nos hemos enfermado,
familias que han perdido a sus seres queridos, muchos que han entrado en temporadas de depresión, de ansiedad, de angustia, por tanta oscuridad que ha cubierto el mundo. Pero es porque nuestros ojos han estado puestos en las cosas incorrectas y no en las cosas eternas. Tenemos un Dios de lo sobrenatural, un Dios de milagros. Dios trajo la salvación a esa familia, a su pueblo, por medio de aquel que pensaba que estaba muerto. Y miren, puede haber personas que en este momento, que en esta semana, están a punto de dejar que su fe muera. Hay muchos, y miraba un artículo en estos días de un cantante cristiano que decía que él ya no cree más en Dios. Por decepciones, porque las cosas no marchan como nosotros deseamos. Pero te digo que Dios no ha perdido el control de su reino, de su gobierno, de su amor, de su poder, de su gracia, de su favor, porque el mundo se encuentra en cuarentena. Por la incertidumbre que está pasando el mundo, no quiere decir, no significa que el reino de los cielos también está en incertidumbre. El reino de los cielos está firme en las palabras que han salido de la boca de nuestro Dios. ¿Pero qué estamos haciendo con nuestras vidas? ¿Estamos escuchando esa voz? ¿Estamos escuchando ese sonido? Que Dios sigue firme en su reino. Él es un Dios de milagros. Y Él es un Dios que resucita lo que estaba muerto. Él es un Dios que nos da en abundancia. Él es un Dios que nos da en plenitud, nos da en gozo, nos da paz, nos llena. A ese es el Dios que nosotros le servimos. Si tú estás acá, pastor, todas estas noches, es porque hay una fuerza, hay un poder sobrenatural sobre tu vida. Y ese es el Dios que tú le has creído. Y te ha parado firme para poder hablarle a un ejército de hombres y mujeres alrededor de las naciones que necesitan escuchar lo que hay en el corazón de él. Pero hay algo que sucede también en la historia de José. Y es que para que José pudiera llegar a ser la respuesta a una oración, la respuesta a un problema, para que José estuviese preparado para llegar a ser la respuesta en medio de una crisis, ese hombre tuvo que huir de la tentación. Porque esto cuesta. El pararte tú cada noche cuesta. Los pastores que se han parado, los ministros que se han parado, hombres en las naciones que se han parado delante de una cámara a predicar la palabra. Los cristianos que han permanecido fieles, aunque nadie los ve, aunque una cámara no está al frente de ellos 24/7. Y pararse firme en medio de la tentación, eso cuesta. Pero vuelvo y le hablo a aquellos que también han decidido agarrar el camino fácil. Y aquellos que han permanecido, les animo a que sigan ahí firmes en la brecha, dependiendo del poder del Espíritu Santo. Porque aunque cuesta, vale la pena. Porque no se trata de nosotros, se trata de Cristo. Y que el Cordero se lleve toda la gloria por su sacrificio en la cruz del Calvario. Y hay un versículo que nos afirma de lo que estamos hablando. Y es que nosotros podamos ser útiles para la obra de nuestro Dios. Y se encuentra en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 21. Pastor, por favor, acompáñenme y lee este versículo, por favor. Claro que sí, palabra de Dios para todos. Voy a leer 2 de Timoteo, 2:21. Así sucede en la casa del Señor. Si uno se mantiene puro, puede tener un uso especial, consagrado y útil para el Señor, y listo para hacer toda clase de buenas obras.
tres cosas en esta cuarentena. Tres cosas. Que pueda salir consagrado, que pueda ser útil y que puedas estar listo para hacer las buenas obras para las cuales Dios te ha llamado. Y Dios nos ha dado todas las herramientas. Su palabra, la alabanza, la adoración. En medio de esta cuarentena pudo salir el disco de nuestro amigo y hermano Melvin Cabrera. Palabra, predicación. Cada noche acá en el canal de Arte ha habido palabra. Dios nos ha dado las herramientas para que nosotros podamos mantenernos puros. Para que todo esto pueda ser un complemento a tu devoción, a tu tiempo de intimidad con Dios, cuando Él te invita a que entres a tu cuarto y no es nada más simplemente para encender el televisor y tener un tiempo de entretenimiento, o estar en tu casa y tener un tiempo nada más de diversión entre familia, porque la cuarentena no se trata de eso. Este tiempo donde las casas han sido cerradas es para que podamos entrar en intimidad con nuestro Dios. Es para que venga un tiempo de quebrantamiento, es para que venga un tiempo de arrepentimiento para toda la familia. Yo no sé cuántos de los que nos están viendo en esta noche, y ojalá que sea la mayoría, que se han tomado un tiempo para llamar a sus familias. La mayoría somos extranjeros en este país. Llamar a sus familias en sus países, orar con ellos, predicarle la palabra de Dios, ser embajadores de Cristo. En un tiempo donde las personas, la tierra está clamando para que los hijos se manifiesten. Y no es en nuestra fuerza, es en la fuerza del Espíritu Santo. Pero para hacer una respuesta en este tiempo de crisis, nosotros necesitamos huir de la tentación, alejarnos de ella, para que podamos encontrarnos consagrados, útiles y listos para lo que Dios va a hacer. Tú lo has dicho en estas semanas, que el trabajo que viene para la iglesia, que el trabajo que viene para el cuerpo de Cristo, es mucho. Porque Dios lo sabe, Él conoce los corazones de cada persona. Y Él ha escuchado el clamor de las madres, Él ha escuchado el dolor de los niños, de la humanidad gimiendo por una revelación de Cristo. Y si la iglesia no está preparada para asumir su rol de tiempo histórico, vamos a perder la mayor oportunidad, porque si José no hubiese estado listo en ese tiempo, Dios levanta a otro hombre. Dios levanta a una mujer. Porque el enemigo no va a ganarle a Dios nunca. Dios siempre va delante de él. Y si tú no te preparas en este tiempo para consagrarte, para estar útil, para estar listo para el tiempo que Dios te está llamando, Dios va a levantar a otra persona. El manto va a ser entregado a alguien más. Esto no se trata de ser figura en ningún lugar. Esto no se trata que tu nombre esté marcado en todos los canales, en todas las redes. ¿Qué se está diciendo en el cielo de tu vida? ¿Y qué tú estás haciendo en esta tierra para que se pueda... para que pueda haber un sonido en el cielo de tu nombre? Yo no quiero perder esta oportunidad. Yo no quiero que este tiempo pase y decir, la cuarentena pasó y yo me leí 5 libros, me vi 5 series en Netflix, me vi 20 películas, hice todos los ejercicios que podía tener. Puedo tener el cuerpo más fit naturalmente, pero espiritualmente puede haber un desorden y puede haber una fragilidad en mí que cuando venga la primer tentación, yo voy a caer en ella. Porque me preocupé por estar más fuerte, más sólido, comiendo bien, pero mi comida espiritual. ¿Qué estaba pasando con mi cuerpo, con mi espíritu?
¿Qué estaba pasando en mi tiempo de devoción con Dios? No perdamos más el tiempo. Somos una casa con un propósito específico, con un propósito especial, eterno, y que este llamado no es para cualquiera. Y le hablo a las personas que han sido enviadas específicamente a Arde. No fuiste enviado y reimplantado en una casa espiritual como Arde, simplemente para estar ahí y decir yo pertenezco a Arde. Hombre y mujer, estás siendo formado en el ejército élite de Dios. Porque hay que estar consagrado, útil y listo para hacer las buenas obras a las cuales el Señor nos ha llamado. Y hay una palabra que yo quisiera poder compartírsela a los Fuego Más Fuego, a los jóvenes. Y la palabra está en Mateo capítulo 16, versículo 24. Yo quiero que pongan mucha atención a lo que Dios está hablando en este momento. En esta semana Dios ha venido hablando específicamente al corazón de cada uno, en estos tiempos. Y hoy también es un día donde Dios no se ha quedado callado. Hoy es un día donde su voz nos está hablando claramente. Y nosotros no estamos acá, ni tú, pastor, ni yo, ni ninguno de las personas que han ministrado en estos días, por un like, por lo que puedan producir las redes, nosotros estamos acá. Y especialmente lo que has hecho cada noche es por el amor y la pasión que hay en tu corazón por las almas, para que ninguno se pierda. Ese es el corazón de pastor que Dios ha puesto en ti, pastor. Y como miembro de la casa, como una oveja de la casa, me siento agradecido porque no ha faltado el alimento, no ha faltado el alimento, y mi oración es que Dios pueda fortalecerte, que Dios pueda renovar esas fuerzas para que con mayor fuerza, frescura y unción del Espíritu estés preparado para que esa espada pueda traspasar corazones, para que esa palabra pueda despertar y cuando profetices los huesos secos puedan ser avivados, para que esas mujeres que han perdido esperanza se despierten, para que haya un avivamiento en nuestra ciudad, en nuestros hogares, en nuestras casas. Algunos no se han dado cuenta de lo que has hecho y te estoy hablando con todo respeto en el nombre de Jesús. Que sea Dios cubriéndote de la punta de tu cabeza hasta la punta de tus pies, porque pocos son los hombres que se han parado en la brecha. Muchos han sido llamados, pero han sido pocos los que le han dicho sí a Dios. Les han dado algunos sí, pero han sido pocos como tú que le han dicho cueste lo que cueste. Y no solamente se quedó en una voz y en una palabra, sino que lo has llevado en acción. En acción, y Dios te está respaldando, te respaldará, y se levanta un ejército de hombres, de mujeres y de jóvenes a los cuales quiero hablarle en esta hora también. Mateo 16, 24, pastor. Voy a compartir de la traducción del lenguaje actual, Mateo 16, versículo 24. La palabra del Señor dice así: luego Jesús les dijo a sus discípulos: si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad. Tienen que estar dispuestos a cargar su cruz y a hacer lo que yo les diga. Amén. Amén. Hay muchos de los jóvenes que han nacido en el cristianismo. Hay otros que quizás a su edad de 2, de 5 años empezaron a ir a una iglesia muy pequeños y fueron formados en el cristianismo. Y llegó un tiempo en sus vidas que tomaron la decisión de decir, pues yo fui formado en el cristianismo, es lo que conozco, pues es lo que yo debo de profesar, mi fe. Y han tomado su decisión y le han dicho sí al Señor.
Y yo quiero hablarles de dos cosas. Quiero hablarte a ti de dos cosas. Cuando uno le da un easy yes al Señor y un hard yes a Dios. Un sí fácil y un sí difícil que cuesta. Por ese mismo crecimiento y por esa misma línea de haber nacido en el cristianismo, se nos puede hacer muy fáciles a nosotros haberle dicho sí al Señor. Cuando los discípulos fueron llamados por Jesús y ellos lograron escucharlo, por ejemplo, en el caso de Pedro, que vio cómo de la nada Dios vino y le dio cantidades de peces y pudo ver un milagro sobrenatural. Ya me imagino la mente de Pedro cómo corrió, porque eso era mucho dinero en ese tiempo, cuando él recibe toda esa pesca. Y quizás él pensó, pues si yo camino y digo sí, voy a ver otros milagros y vamos a ver grandes cosas. Pero cuando la cosa se pone difícil, cuando la situación arrecia, es de pocos, es de valientes los que le dan ese hard yes al Señor. Y les estoy hablando a los fuego más fuego. Porque va a llegar un momento en nuestra vida cuando nosotros miramos la cruz que el Señor te está dando y te está haciendo un llamado y te está diciendo, ¿estás listo para llevar mi cruz? Y en este versículo la palabra lo dice, cuando Jesús le da el llamado a los discípulos, es el mismo llamado que te está haciendo a ti en esta noche. Y es en esta noche, es hoy, que Dios te está pidiendo un hard yes. Y porque te estoy hablando de eso, mira lo que dice la palabra. Si ustedes quieren ser mis discípulos, y ponle tu nombre a esta parte, si tú quieres ser mi discípulo, tienes que olvidarte de hacer tu propia voluntad. ¿Y cómo cuesta a nosotros desligarnos de querer hacer las cosas a nuestra manera, en nuestro tiempo y en nuestra hora? Vuelvo y te lo repito, si tú le dices el easy yes al Señor, Dios te está llevando a un tiempo que te está diciendo, si tú quieres seguirme a mí, yo estoy buscando por ese hard yes. Y si tú estás dispuesto a darle ese sí al Señor, esto te va a catapultar para tus próximos 20, 30, 40 años sobre esta tierra. Porque esto no se trata de dejarle un legado de grandes casas, de grandes negocios, de grandes cosas a tu generación. ¿Cuántos jóvenes están deseando escuchar lo que Dios ha puesto en tu corazón? ¿Cuántos compañeros de trabajo, cuántos amigos en Instagram, en Facebook, en Twitter, donde tú tengas a tus amigos en tu casa, están anhelando escuchar lo que Dios ha puesto en ti? Dice, olvídense de hacer su propia voluntad. Pero es que nosotros nos volvemos tercos muchas veces y decimos, no, espero que yo quiero hacer lo que siente mi corazón. De todas las cosas, lo más engañador que hay es el corazón. Y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dice la palabra. Yo, el Señor, que escudriño las mentes y el corazón de sus hijos. Tienen que estar dispuestos a cargar su cruz y hacer lo que yo les diga. Esto va a cambiar el resto de tu vida. Ha sido un tiempo de estar en lo secreto. Hay muchos de los fuego más fuego, hay muchos de los muchachos de los jóvenes que han entrado en un tiempo de intimidad, pero también como lo hay en los grandes, en los pequeños, el entretenimiento. Vienen cosas que empiezan a nublar nuestra vista. Y empezamos a ver la cruz. Y empezamos a ver lo que significa esa cruz. Y empezamos a dudar si nosotros vamos a dar ese hard yes.
o nos quedamos con el easy yes? Ese easy yes simplemente te permite llegar al encuentro de la cruz. Hoy Dios te dice, ¿qué vas a hacer con el resto de tu vida? En el momento que yo me convertí y acepté al Señor a los 15 años, yo sabía que no quería volver atrás. Y hay sus momentos difíciles en la vida del cristiano. Hay sus momentos que tienes deseos de entregar esa cruz, de abortar los propósitos para los cuales Dios te llamó. Pero en ningún momento Dios te va a abandonar, porque hoy Él te está dando una promesa. Y si tú le das ese hard yes, es esa voz que Él te dice, yo voy a estar contigo, porque tú has sido uno de los pocos que ha tomado su cruz y está dispuesto a seguirme. Dios te está hablando para que cuando salgamos de este tiempo de cuarentena, nosotros podamos estar consagrados, podamos estar útiles y listos para lo que Dios quiere hacer en tu vida. Dios es un Dios con propósitos eternos y está contando contigo. Easy yes or hard yes. Nosotros decidimos en esta noche, Pastor. Y Dios quiere hacer y está haciendo algo en la vida de cada uno de nosotros. Y yo sé que en este tiempo y en esta oportunidad, Dios nos está hablando, así como me está hablando a mí en este momento. Sabemos que Dios le está hablando a cada uno de los que nos están viendo en esta hora. Muy poderosa palabra. Creo que es como espada de doble filo, cortante literalmente, porque trae un alineamiento muy apropiado en este tiempo y sobre todo por los días tan decisivos que estamos viviendo durante este tiempo de cuarentena, que ya es una cuarentena entre comillas, pero que no dejamos nosotros de entender que nos vamos a mover con cautela, con precaución, con cuidado y con mucha responsabilidad. Creo que hay cosas que se van a definir en los próximos días, que son las cosas que estaban pendientes, los pendientes, lo que estaba en el cuartico allá guardado, que parecía que nadie podía entrar ahí, eso es lo que se va a definir los próximos días en nuestros corazones y tenemos que ser muy dóciles para que el Espíritu Santo de Dios pueda tratar con nosotros. Amén. Esa es la palabra, necesitamos ser dóciles. Y te quiero dar las gracias por este mensaje tan, tan fresco, tan puro, siempre tan, tan alineado y con una dosis de tanto temor del Señor a la hora de compartirlo y de ministrar realmente una palabra que edifica a su iglesia. Mi corazón estaba anhelando y tenerte, invitarte a la gran emisión. Y bueno, llegó el momento. Yo estaba esperando que la barba floreciera un poco más y pudieras presentarte. Y pues nada, quiero decirte que te amo mucho, que honro el Cristo que portas, el depósito que tienes, y te doy gracias por haber aceptado esta invitación, Mike. No, las gracias te las doy yo a ti y recibo esa gratitud también de tu parte. Ha sido un tiempo muy especial, siempre, y te lo digo así. Pastor, desde los 17 años, la primera vez que yo prediqué a mis amigos, a mis compañeros de clases, yo ese día temblaba, sudaba, estaba con unos nervios, y desde ese momento, ni una vez que me he parado a predicar su palabra, yo he dejado de sentir ese temor, esos nervios, ese temblor, porque entiendo la responsabilidad que hay, pero entiendo que nos paramos en su gracia y en su misericordia para poder transmitir lo que hay en su palabra. Esto es algo real, esto es un Dios real y Él no nos deja de hablar. Y ser utilizados tanto para ser lo más insignificante que uno pueda pensar en la parte humana como algo tan especial, nosotros estamos dispuestos para servir al Señor a donde estemos, a donde nos lleve, y a la hora que nos llame, estar prestos
para predicar su palabra. Te agradezco a ti, al equipo pastoral, a tu familia, a lo que Dios está haciendo y cómo te has dejado usar, y por esta invitación. Estoy más que feliz, contento de poder haber compartido con todos en esta noche. Qué lindo. También gracias por esas palabras de ánimo, porque siento que también el Señor te ha usado para ministrarme y para yo recibir palabras de aliento. Así que te amo mucho y hasta la próxima. Dios les bendiga. Chao.
Si tú vives en el área de Miami, te voy a pedir por favor que escribas hoy mismo un mensaje de texto con la palabra ARDE al 97000. Pon la palabra ARDE y entonces te va a llegar un mensaje de bienvenida y a ese link simplemente le das clic y colocas allí lo que te pide, tu nombre, tu apellido y tu dirección de correo electrónico. De esta forma, si tú eres una de las personas que se congrega en el área de Miami, nosotros vamos a poder tener comunicación directa contigo y con tu familia. También les pido a todos los que nos están viendo por Instagram que compartan ahora mismo este video. Es tan sencillo como ir al avioncito, seleccionar 50 amigos y enviarles esta gran emisión con palabra, adoración y todo lo que le hemos estado compartiendo. Así que en Instagram es muy fácil compartir. Y si nos estás viendo por primera vez en Facebook, recuerda también activar todas tus notificaciones allí y hacer una recomendación. ¿Para qué? Para que nuestra calificación suba. Simplemente darle me gusta a nuestra página, activa las notificaciones y de esta forma nosotros vamos a subir el rating de ARDE en Facebook. Así que si estás viéndonos por primera vez, no te vayas sin darle like a la página y sin suscribirte dándole like a todas las notificaciones. Actívalas hoy mismo para que estés conectado con nosotros. También les quiero contar que estamos en Instagram. Estamos disponibles en nuestras cuentas oficiales. Busquen a A-Life, donde está todo lo que tiene que ver con alabanza, con adoración. También suscríbase a nuestro canal de YouTube de A-Life para que disfrute de las primicias que entregamos en cada momento. Si nos estás viendo en directo desde ARDE Miami, también recuerda que allí puedes activar tus notificaciones para poderte estar reportando todo lo que está pasando. Y tenemos una cuenta más en Instagram, es la de Movimiento Amigas. Ahí está mi querida pastora Erika, siempre con información. Ella tiene mañana su discipulado para que usted no se lo pierda. Mañana viernes el discipulado de las amigas, 7:30 de la noche. Más tempranito, 7:30 de la noche. Prepárense para que puedan disfrutar de el discipulado de las amigas, todas las mujeres reunidas allí. Y recuerden también que Amigas ya está en Facebook y también está en YouTube para que se suscriba a su página en YouTube. Y no se lo pierda porque va a ser un tiempo súper especial. Ya nos dio la primicia. Todos mis tuiteros, les cuento que también estamos como ARDE Miami. Ahí estamos siempre reportándonos, dejando mensajes. Búsquenos en Twitter, ahí está A-Life, también está ARDE Miami. Y tengo este meme del día. Este es nuestro meme en la gran emisión. Siempre hemos tratado de traerles un meme, algo que les guste. Y bueno, tengo mis productores de memes. Después los voy a revelar, aquí está el primero. Lo malo de las clases virtuales. Aquí está el diálogo. Buenas tardes, profesor. ¿Cómo va mi hijo en la universidad o la escuela? Ahí está la cara de sospechoso de la persona por la cual están preguntando. Y también les tengo este otro meme, los resultados de las clases online. Espero que estos no sean los resultados con los que nos vamos a topar después de todo esto que ha pasado. También les tenemos un emprendimiento el día de hoy que les quiero compartir. Atención, preparen papel y lápiz. Él es Fitness World, tiendas online. Tienen envíos nacionales e internacionales. Ellos distribuyen y tienen la venta de ropa y accesorios deportivos. Ellos suplen las necesidades de hombres, de mujeres y niños apasionados por el deporte, tomando cada oportunidad como un reto. Él es John Patiño. Llámelo al 786-422-2848. 786-422-2848. En pantalla también está apareciendo su dirección de Instagram para que cuando termine la gran emisión lo busque y pueda unirse a Fitness World. Miren los accesorios tremendos que están ahí disponibles en su cuenta de Instagram. Todos esos accesorios los va a poder volver a revisar
debe de buscar su cuenta de Instagram para que pueda tener acceso a cada uno de estos artículos increíbles para todas las personas que nos ven en otras partes del mundo y también para la gente local. Recuerde que él puede hacer envíos a cualquier parte del mundo y también tiene distribución aquí en el área de Miami, en toda la Florida, en todo Estados Unidos. Así que suscríbase a su cuenta, ahí están sus datos, ahí está su teléfono y debe suscribirse hoy mismo para que pueda disfrutar de todos estos artículos increíbles que les estamos presentando hoy con Fitness World. También para todos les tengo esto. Para los amantes de la bicicleta, aquí está John Patiño, mírelo ahí. Para los amantes de bicicleta también está disponible venta de uniformes, venta de cada uno de los accesorios. Suscríbase hoy mismo para que John Patiño pueda servirle y ofrecerle sus servicios. Y ahora les tengo un saludo porque hoy vamos con el programa completo, así que este es nuestro saludo en el día de hoy. Hola Jimmy. Hola Prejuego. Hola familia, qué rico poderlos saludar. Deseamos que todos se encuentren en victoria. Los saludamos desde la casa del Team Ospina, esperando que se encuentren con paz, en la presencia del Señor, disfrutando de este tiempo en familia, entendiendo que sus planes son buenos para nuestra vida y desde lo más profundo de nuestro corazón esperamos poder verles pronto nuevamente. Familia, no nos desanimemos en este tiempo, que el Señor nos ha hablado ya mucho y estamos en la recta final y sé que el Señor todavía tiene muchas cosas para decirnos. Así que vamos con buena actitud, vamos con la victoria ya en nuestras manos, que ya pronto saldremos de esto y pronto estaremos todos juntos. Los extrañamos mucho. Así que quédense conectados en el canal, disfruten de este momento en la presencia del Señor y celebremos las bondades de nuestro Padre, porque Él sigue siendo Dios en medio de esta situación y como familia espiritual les mandamos un fuerte abrazo. Que Dios les bendiga. ¡Los extrañamos! Ahí está el Team Ospina reportando sintonía para la gran emisión. Recuerde, ponga su alarma mañana a las 7:30 de la noche en punto, reunión para Movimiento Amigas a través de la página en Instagram y a través de su Facebook oficial como Movimiento Amigas. Mañana es el elemento del pan, discipulado online a partir de las 7:30 de la noche. Y a las 9, como siempre, mañana viernes, la gran emisión. Así que compartan estos videos y prepárense porque mañana seguimos. Abrazo virtual.